Muy bien, chicos. Hoy día vamos a realizar nuestro abrigo para niña, talla 4. Vamos a empezar. Vamos a dejar 6 centímetros de cruce y vuelta. Ahí está. Estamos dejando 6 para realizar el cruce. Vamos a realizar el básico del abrigo. Ahí está. Muy bien, ya tenemos nuestro cruce y vuelta, que viene a ser esto, que es de 6 centímetros. Y ahora vamos a hacer nuestro ancho de espalda, que es de 13 centímetros. 13 centímetros. Y nuestra altura de sisa, que es 17 centímetros. Vamos a escuadrar, guiándonos de las líneas. Ahí está. Nuestro ancho de tórax es 16 centímetros. Y nuestro largo de abrigo es de 58 centímetros. Ya está incluido la basta, está incluido también las costuras ahí en la basta. Todo está incluido. Y acá le vamos a dar 20 centímetros en la parte de acá de abajo. Vamos a hacer, vamos a empalar, a ver si no se notó. Y vamos a unir así. En línea A va a ser. Ahí está. Acá en nuestra inclinación de hombro, vamos a bajar 2 centímetros. 2. Y en nuestro ancho de escote, le vamos a dar 5 centímetros. Y vamos a unir. Ahí está, unimos. Nuestra profundidad de escote le vamos a dar 6 centímetros y lo vamos a unir con nuestra regla francesa. Ahí está. Y esto de acá solamente lo prolongo. Ahí está. Muy bien. Acá tenemos nuestro delantero del abrigo para niña. Talla 4. Ahí está, vamos a cortarlo. Ahí. Cortamos, ya está incluido las costuras. Ah, nos falta acá la sisa, no le hemos dibujado la sisa. Vamos a ver acá. Vamos a tomar acá la mitad. La mitad de acá. Y de la mitad vamos a ingresar 1 centímetro. Y le formamos la sisa con la regla francesa. Ahí está. Ahí tenemos. Listo, ahora sí está terminada. Vamos a cortar. Ahí está. Cortamos. Estamos haciendo ahorita nuestro trazo delantero. Y vamos a cortar la parte de acá. Muy bien. Acá tenemos el delantero. Ahora lo dejamos a un lado y vamos a proceder a realizar la espalda. Muy bien, acá. La espalda lo puedo realizar en papel así como he colocado, de un solo papel, y luego en la tela ya le hago en tela doble. Vamos a realizar nuestra espalda igual. No más que acá ya no hay cruce, así que de frente lo trabajo.
Vamos a bajar en la profundidad de escote espalda, 2 centímetros. En la sisa, 17 centímetros. 17. Ahí está. En el ancho de espalda, 13 centímetros. Y vamos a escuadrar. En el ancho de tórax, 16 centímetros. En el largo, vamos a hacer los 58 centímetros, igual que en el delantero. 58 tengo de largo. Y lo vamos a escuadrar. Ahí está el largo. Y abajo acá le vamos a dar 20 centímetros. Este es un abrigo básico. Ya sabemos que de todas las prendas que son básicas, se pueden realizar los modelos. Inclinación de hombro, bajamos 2. Ancho de escote, ingresamos 5. Y lo vamos a unir, estos dos puntos. Igual de acá, vamos a tomar la mitad de la sisa. Tomamos la mitad. Y vamos a ingresar medio centímetro. Y voy a unirlo con mi regla francesa. Listo. Y acá voy a unir mi escote también, mi escote espalda. Listo, ahí está. Entonces, este es espalda y es abrigo para niña. Talla 4. Y vamos a cortar. Ahí está. Igual. Lo cortamos. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos la espalda. Y ahora vamos a proceder a hacer la manga. Acá con esta piecita que me sobra. Acá sí lo voy a realizar en papel doble. Mi manga. Le voy a dar de inclinación de manga 7 centímetros. 7. Vamos a escuadrar esos 7 centímetros que he bajado. Ahí. Hizo la línea, ahí está, 7. Luego voy a bajar en mi largo de manga 38 centímetros. 38 centímetros y voy a escuadrar. En mi ancho de manga le voy a dar 13.5. 13.5 y en mi puño le voy a dar 10.5 y voy a unir con regla recta. Listo. Luego vamos a dar acá 2 centímetros, ingresamos, lo unimos con regla recta. De lo que he ingresado, los 2 centímetros he unido. Y de ahí voy a tomar la mitad. Ahí. De la mitad le voy a dar la forma con mi regla francesa. Ahí. Hasta el centro. Luego le doy la vuelta a la regla.
y lo hago llegar ahí. Listo. ¿Cuánto he subido acá? He subido acá 1 centímetro y he bajado de acá 0.5 centímetro. Ya está formada mi manga y lo voy a cortar. Ahí está. Cortamos. Ahí está. Corto la manga y le voy a poner el doble ahí. Este manga del abrigo. Del abrigo para niña. Para niña talla 4. Ahí está. Talla 4. Tenemos la manga y ahora vamos a proceder a realizar la capucha. Mi capucha. Ahí está. La capucha. ¿Cuánto le voy a dar de alto? Acá está. Le voy a dar en mi papel 30 centímetros, pero le voy a dar primero el cruce. El cruce no, es mi vuelta. La vuelta de 3 centímetros. Primero le doy la vuelta que va a tener mi capucha. Y le voy a dar el alto de capucha que es de 30 centímetros. 30 centímetros. Y le voy a dar acá los 21 centímetros que es mi ancho de capucha. Que voy a escuadrar. Ahí está. Voy a escuadrar. Así. ¿Ya? Listo. Una vez que he hecho ahí mi rectángulo, voy a coger mi trazo delantero, acá, mucha atención, en mi punto de alto de capucha, acá, luego de los 3 centímetros que es para la vuelta, voy a juntarlo con el de acá, que es mi delantero. No contamos con lo que es el cruce y la vuelta, sino desde ahí la esquina. Lo coloco ahí de frente y voy a copiar mi escote delantero. Copio mi escote delantero y mi inclinación de hombro lo voy a prolongar. Esta línea que está acá, voy a prolongarlo, voy a unir y voy a prolongarlo hasta acá. ¿Ah? Miren lo que estoy colocando, así. Lo he colocado ahí y he prolongado esta línea. Luego saco mi delantero y cojo lo que es la espalda. Y voy a sentar mi inclinación de hombro-espalda, lo voy a sentar en la línea que he prolongado. Ahí. Y voy a dibujar mi escote-espalda. Y voy a tener ahí mi puntito. Una vez que ya tengo ahí mi puntito, ya le voy a formar la capucha. Ahí. Formamos la capucha a mano alzada nada más. Así, ¿ya? A mano alzada, no necesito colocar nada. Y acá esto lo prolongo de frente. Y voy a cortar. Acá mi capucha. Así. Ya corto. Toda mi capuchita. Ahí. La parte del escote delantero y el escote espalda. Ahí está. Muy bien, acá tengo. Vamos a colocarle ahí, que es la capucha, que es capucha del abrigo para niña. Abrigo para niña. Para niña talla 4. Entonces ahí tengo mi delantero, tengo mi espalda, tengo mi capucha y tengo mi manga. Todo lo vamos a cortar en sentido del hilo de la tela. Ahí está. Todos van en sentido del hilo. ¿Cuántas piezas voy a cortar de la manga? Cortar 2 piezas de la manga. Del delantero, cortar
dos piezas. Y de la espalda vamos a colocarle el símbolo de papel doble. Bueno, en este caso sería después tela doble. Y vendría a cortarse una sola pieza. Cortamos una pieza. Aquí dos, acá dos. Y acá en la capucha también cortamos dos piezas. Cortar dos piezas. Entonces ahí tenemos todo nuestro trazo, lo que es mi básico de mi abrigo para niña talla 4. Muy bien, chicos, ya sabemos que del básico nos salen todos los modelos que nosotros queramos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.